Estamos muy contentos de apoyar este nuevo evento. Es el primer seminario latinoamericano de entrenamiento de pilotos, algo que nunca se había realizado en la región y que es de suma importancia porque es un foro que pretende ser educativo y del inicio de una discusión sana y de trabajo de equipo entre aerolíneas y reguladores o direcciones de aviación civil a nivel de la región para mejorar todos los programas de entrenamiento que se están haciendo a nivel de pilotos, involucrando o con la influencia de los nuevos conceptos a nivel mundial que se han desarrollado y creado, como el entrenamiento basado en competencias, entrenamiento basado en evidencias, que son los conceptos que actualmente están cambiando un paradigma en donde se tenía que un piloto era bueno de acuerdo al número de horas de vuelo que tenía, y ahora se está cambiando hacia un concepto de la experiencia es buena pero no es suficiente. El piloto bien calificado y con proficiencia debe tener las competencias adecuadas en temas técnicos y de factores humanos para lograr realizar las tareas que se requieren en cabina durante un vuelo y que estén preparados para cualquier situación. Realmente la idea es empezar a evaluar las tripulaciones no para que cumplan una función específica, sino para que cumplan una función con diferentes competencias y sean unos pilotos más integrales y seamos unos mejores profesionales. El entrenamiento tradicional está bien, lo que pasa es que la industria realmente está haciendo un llamado a que entrenemos por evidencia, que entrenemos por competencias, que se calibre de parte de entrenamiento a los instructores para tener la misma validación de las mismas competencias y las mismas evidencias, pero el entrenamiento convencional, el que se ha utilizado durante mucho tiempo, va a dar resultados, solo que la industria está haciendo un llamado a un cambio. Bueno, actualmente los pilotos de aerolínea llevan un entrenamiento muy extenso, llevan un entrenamiento que ha sido muy regulado a través de los años, porque obviamente el entrenamiento de un piloto está directamente relacionado a la seguridad operacional. Las líneas aéreas han invertido mucho dinero en la compra de simuladores de vuelo para tener en sus bases operacionales y poder entrenar desde ahí a sus pilotos. Han invertido en el entrenamiento de sus instructores, han invertido en capacitación, en desarrollo de programas de entrenamiento a nivel, bueno, por muchos años, hasta el día de hoy. Lo que sucede es que a nivel mundial, también debido a la complejidad actual de las nuevas tecnologías de las aeronaves que se están desarrollando, del tráfico aéreo, cómo se ha venido congestionando con los años, las condiciones de ayer ya no son las condiciones de hoy. Entonces, de la misma manera como se vino migrando en el entrenamiento por muchos años, ahora es tiempo de evolucionar nuevamente y ver qué podemos hacer mejor para seguir garantizando la seguridad operacional en todas las operaciones de vuelo de todas las líneas aéreas a nivel regional. Y obviamente eso es algo que viene de la mano con las autoridades de aviación civil, es algo que debe trabajarse en conjunto para tomar todos los conceptos que expertos en la industria han venido trabajando por años y décadas en definir cuáles son esas competencias que los pilotos necesitan tener y debemos seguir desarrollando y cómo las debemos seguir desarrollando con estas complejidades para tener la proficiencia que necesitamos en nuestras tripulaciones. Realmente la industria hace un llamado a que incrementemos los márgenes de seguridad. Todas las 5 empresas estamos trabajando por seguridad y uno de los proyectos macros que hay ahora en la industria es trabajar en AQP como desarrollo de calificación avanzada en entrenamiento. Y todos, de una forma muy fácil, empezamos a trabajar juntos bajo un mismo fin y es mejorar el entrenamiento para que se incrementen los márgenes de seguridad.